Bienvenidos a un nuevo episodio de Outlast. Recordemos que llegamos hasta aquí buscando al padre Martin, pero resulta que no hay llave. Y en este episodio intentaremos encontrarla. Sin más dilación, les paso con el jugador. Bueno, pues recordemos que había una especie de hueco aquí, la escalera, al que voy a bajar. ¡Au! A ver qué hay. El sótano de los horrores. Nada. Nada. Nada, aparentemente. Oh. Oh. What is this? Oh my god. Coger esto si me lo permite. Proyecto Paperclip, Agencia de Objetivos de Inteligencia Compartidos, documento número 8 de 186. Acta de divulgación de crímenes de guerra nazis. El primero, Paperclip, proporciona un medio para obtener los servicios de especialistas extranjeros para realizar tareas específicas en los servicios técnicos de los departamentos de la Armada, la Marina y las Fuerzas Aéreas. B. El proyecto 63 es, principalmente, un programa de negación con una función deseable. El propósito de este programa es asegurar el empleo en Estados Unidos de ciertos especialistas alemanes y austríacos. Prominentes... austríacos prominentes. Negando así sus servicios a enemigos potenciales. Joder, pues no veo que la llave esté aquí. Y me niego a pedírsela a ese hombre. Pues investiguemos un poco más por arriba. Lo único que se me ocurre decir. A ver. Oh my god, this is fucking awesome. A ver, por ahí está cerrado. Y por ahí me apareció el cura. No jodas. Fuck yeah. Genius. Como sé por aquí, soy demasiado listo. What is this? La tolva de la lavandería necesita 3 fusibles. Venga, no me jodas, por ahí te cabe la llave. Es hora de buscar los 3 fusibles. ¿Qué me esperará aquí? El gordo. Maníacos depresivos asesinos. No lo sé. Y la verdad, que preferiría no saberlo. Anda, mira. Vale. Pues no. No funciona. ¡Oh my god! No sé si será bueno que bloquee la puerta. Ah, no, mira, qué casualidad. Ah, no, es un fusil. Que sí, que venía alguien. Que sí. Que venía alguien. Creía que era por fallos en las baterías. Joder. Pobre hombre. Vale, parece que los golpes han cesado, pero... claro. Cualquiera se fía de esto.
Porque claro, hay que salir por aquí. Es la única salida que se ve. Que a mí me había parecido un fallo de las baterías, porque como me estaba quedando sin batería y a veces falla la luz y la iluminación de la cámara cuando te quedas sin batería, pues claro, yo me he pensado que era un fallo, pero en cuanto le he visto corriendo por aquí, digo, rea, que viene y me come. Aunque no parecía... Oh, guardando, eso es bueno, Naim. Aunque no parecía ni el gordo ni... ni el gordo ni ninguno de los hermanos, parecía un maníaco. Sí, de esos que van con un machete. Parece que el pasillo está despejado. Parece. Joder, qué susto me da. Si me va a saltar a la cabeza, si ya lo estoy viendo. ¿Quién coño es este? El del capítulo 2, el hombre del sótano, sí, el que estaba abajo guardando la electricidad, ese es. Bueno, pues a ver ahora cómo lo hacemos. Sabía yo que esto no podía ser tan fácil. Ha tirado esta puerta. Mierda. Vale, aquí ya no me puedo esconder. Si consigo cerrarle esta puerta, si me vuelve a perseguir, me puedo esconder en alguna de las taquillas que hay. Vale, esto va a estar cerrado de seguro, casi. Por favor, no me ataques. No me ataques, por favor. Yo soy bueno. Yo soy de los tuyos. Vale, a este es mejor no acercarse. Vale, puedo ocultarme. ¿En este también? ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Ese corazón ahí, pum, 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 pum. Tiene que venir. Está escrito, está programado. Lo siento, él lo sabe, yo lo sé. Todo el mundo se le espera que venga. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No oigo nada.
Bueno. Vale, lo he perdido de vista. Y esto está cerrado. Y estoy gastando demasiadas baterías. Pero como ya podéis ver mientras recargo. Cállate, que le vas a traer. ¿Aquí me puedo esconder? Lo tendré en cuenta. ¡Oh! ¡Oh, dos! ¡Fuck yes! No, la verdad es que. Invita al Wall Rider, sí, los cojones, para que me coma. Invita al Wall Rider. Antes de nada. Oh. Ratón, no me hagas estas cosas. Voy a explorar la sala. No me ha visto, ¿verdad? No me ha visto, ¿verdad? What the fuck? Oh my god. Hijo de puta. ¿Pero qué cojones? ¿Qué coño está haciendo? Iba a decir, voy a explorar la habitación. Oh, mira qué bien. Mira qué bien. Perfecto. Anda, toma por culo, payaso. Ahora que la haya encerrado conmigo. Vale, ahora vendrá. Hola. Hola, guapo. ¿Eres tú el Wall Rider? ¿Viene mucho por aquí? Hola. ¿Soy yo o está respirando? Nah, probablemente sea mi personaje. Dios, pero qué oscuro está esto. Hay días que me veo algunos gameplay de un Last. Pero de partes que ya he hecho. Y me sorprende cómo otros youtubers ponen el brillo al máximo y se quedan sin baterías, pero en un abrir y cerrar de ojos. No sé, yo considero que este juego es para jugarlo con el brillo al mínimo. Y tampoco se me está dando mal lo de la batería. Yo creo que nunca he llegado a tener menos de 4. ¿Cree? No sé. Hombre, en este capítulo he gastado muchas baterías, pero me he encontrado ahora esas dos. Pues todo irá bien. Vale, si me paro sin ningún motivo aparente, es para escuchar. A ver si. Porque con este no parece tanto. Pero con el gordo sí que se le oyen los pasos. Y como unas cadenas. ¡Me la juego! ¿Cómo se le oían los pasos? Uf. Sí, ahora me imagino que no estaréis viendo un carajo. Vale. Mi intuición me dice que ha ido donde estaba el último. El último. Sí. ¡Abre! ¡No! ¡Hijo de puta! Y ahora a ver dónde ha caído. Creo que me puedo hacer una idea. ¿De dónde ha caído? En el sótano de los horrores. Sí, en el sótano. Puede ser. No lo sé. Fuck.
Pues no, aquí no ha caído. Y ese hombre no me quiere acercar. Va a utilizar el zoom. No, ese hombre no tiene la llave. ¿Dónde pollas ha tenido que caer eso? A mí no me preguntéis porque no tengo ni puta idea de dónde puede haber caído. Y por aquí es por donde vine. Laundry. Laundry. Pues puede ser. Puede ser. Tengo que pasar por delante de él. Eso parece. Vale, el baño. Esto estaba cerrado. ¡Hostia! ¡Qué guay! ¡Qué buena! Hola. Sí, 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 yo también tengo dedos de hombre muerto. ¿Hola? ¡Oh! ¿Y la llave? Ah, coño. Vale, ahora seguramente me tengo que esconder. Uf. Esperar un poco. Tampoco hay que ir con prisa. Porque a ver quién me asegura a mí. Si yo lo que quiero es cerrar. A ver quién me asegura a mí que el loco este ahora no me va a atacar. O que se ha ido. Y me la han cambiado por el gordo, por el hombre del sótano. Oh my god. Oh my god. Me ha parecido ver baterías. Ha abierto la puerta. Mírale cómo anda el hijo de puta. Le estoy oyendo reírse. Bueno, reírse o lo que sea eso, ¿qué hace? Esa música, ¿a qué se debe? ¡Hostia! ¡Quita! ¡Quita, hijo de puta! ¡Hostia! ¿Por dónde era? Vale, me he caído abajo. Eso sí que es bueno. ¡Una cinta, hijo de puta! ¡No! Me he vuelto a caer abajo. Me cago en la leche. Vale, le he perdido de vista. Espero al menos que me dé para recuperarme un poco de salud. Y así. Vale. Despacito. Vale, este me toma por el amigo de Bernick. O sea, el amigo del médico. Me imagino que por ser el único que ha entrado en su enfermería y ha huido con vida. Me imagino. No lo sé. Y sinceramente, tampoco me interesa mucho saberlo. ¿Por qué me toma por el amigo de Bernick? Bueno, no sé qué hacer. Si acabar el capítulo otra vez donde lo hemos empezado o seguir. Bueno, vamos a seguir un poco, aunque sea un poco, guardando. Bueno, ya sabemos dónde vamos a empezar. Pulso botón izquierdo.
Sabía yo que la luz iba a durar poco. Una, dos y... Otra vez, sí, sigue la sangre. Follow the blood. Oh, otra batería. De todas maneras, estos se van a hacer capítulos largos. Porque ya me estoy acercando al final. ¿A que sí? Follow the blood. Oh my god. Oh my god. La última vez que me dijeron sigue la sangre me apareció el gordo. Oh my god. Si es que los otros youtubers de los que veo las partes de un lag que ya he hecho porque me hacen gracia y me gusta ver cómo lo hacen otros, no me extraña. Cualquiera se cae. No me extraña que se... Hostia, qué susto. Mirad el pie. Ni Michael Jackson. Michael Jackson. Espero por Dios no caerme. Hola. Sí, sí. Solo no, basta ya, por favor. Sí, la está intentando tirar. Soy subnormal. Soy gilipollas. Le he perdido de vista. LOL, hay que ser... Hay que ser idiota. ¿Por qué está azul? Es algo que no entenderé. Vale, pues ahora me van a... Hombre, los saltos en este juego... Muy bien hechos tampoco están, pero... Joder. Hombre, están bien hechos, pero... Joder. ¡Hala, vete! Que tengo que saltar y como me caiga me vas a pillar al lado. Si me caigo, acabo el capítulo aquí. Si lo consigo, sigo. Poco. What the fuck. ¡Ay, cómo llora el pobrecito! ¿Por qué he oído como un machete así? No lo entiendo. Vale. En un área nueva. ¡Fuck! Anda, mira. Está bien. Vale, aquí es donde estaba intentando pasar el loco. Mal. Mal. Vale. Very bueno. Very bueno. Fuck. The demon code prevents me. What the fuck? ¿A modo de escalera? Qué conveniente. Vale, hombre. Hombre, no digo que me moleste. Pero es conveniente y casual que haya ahí 6 camas apiladas a modo de... Bueno, sí. Vale, ahí hay una puerta. Ahí hay una. Uy, caigo el gilipollas y me caigo otra vez. Bueno, como algo que me caracteriza es mi capacidad de exploración. Y ve sus frutos. 2 baterías, 10 de 10.
Da igual. Vale. Si es que no me extraña. Si es que... Los otros youtubers buscan hacer tanto la del partner, que hacen los vídeos cortos con muchas transiciones y no se paran a explorar. Además, yo creo que en un juego como este, con un ambiente tan bien hecho y con esta belleza gráfica, yo creo que no molesta que el jugador se ponga a explorar. Vamos, pienso yo. Anda, mira. Además puedes encontrar cosas como esta. Extracto del diario de Shirley Pierce, paciente del hospital psiquiátrico del Monte Massif, 1952-1964. ¿Cómo es posible que no recuerde el origen de esos cortes? Me duelen muchísimo. Y eso que ya han pasado varios días. El doctor Newhouse, primo de Milhouse, dice que es culpa mía, que mi subconsciente se resiste a la hipnoterapia. Pues sí que estoy bueno yo, hombre. Sin embargo, tengo tantas ganas de curarme que no entiendo cómo podría estar haciéndome esto a mí misma. Vale, es una chica. El doctor Newhouse dice que es otro de los síntomas de la histeria que me causa el dormitorio. Pobre Bruce, está sufriendo tanto por mi culpa. Vale, dejemos aparte esa voz. He intentado, con sutileza, preguntarle a la señora Jackson si ha tenido problemas similares con su marido, pero detesta hablar de ello. Su marido también ha encontrado consuelo en una mujer más joven. Sé que los doctores tienen buenas intenciones y que, ahora que se ha unido al personal esos hombres del gobierno, estoy en las mejores manos posibles. Solo tengo que tomarme las pastillas y dormir. Espero tener sueños más agradables esta noche. Vale, no sé si seguir por la otra puerta. Esto parece un área más grande, así que... A ver. Era una de las posibilidades. Que hubiera otro baño con más baterías o que estuviera bloqueada. Puta madera. ¿Qué es esto? Hombre, me han puesto que siga la sangre. Y por aquí no hay sangre. Aparentemente. Como lo veo todo en verde y negro. Dios, qué bien hecho está el sonido de la madera. Ah, vale, mira, una flecha. Pues te jodes que voy a explorar. ¡Lie! He lies. He's a motherfucker. He's lying to you. He's lying to me. He lies everyone. Notas. Mentiras. Reconozco la caligrafía. El padre Martin asesinó a un hombre en este lugar. Las mentiras de las que habla son todos los expedientes que han desaparecido, los hechos, los registros. Este material parece pertenecer a alguna agencia gubernamental y debe tener 30 años o incluso más. Empiezo a pensar en Kultra. Control mental. El zumbido no cesa. Bueno, pues yo creo que en el próximo guardando sí que podemos acabar el capítulo. Pero, ¿cuándo será ese próximo guardando? Ni bajo la idea. Aunque, conociendo el juego, seguro que abra esta puerta. Oh my god. ¡Hostia! Nada. Nada. Oh my god. ¡Joder! Me cago en la leche. Yo no sé por qué coño los echaba de menos. De todas maneras, yo creo que podemos acabar aquí, que se va a hacer demasiado largo. Así que hasta el próximo episodio, en el que veremos cómo el jugador se intenta zafar de sus dos perseguidores. Sí, han oído bien. Son dos en vez de uno, dos hermanos. Con un machete cada uno. Así que no se olviden de comentar, puntuar. Y no se pierdan el próximo episodio de Outlast.